Como lo hemos venido informando, a pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador, 4% las camas generales de las unidades COVID, y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Omicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización. Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control. Desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio 5 defunciones diarias a nivel nacional, que es una cifra notoriamente menor comparado con lo que llegamos a vivir durante la segunda ola en particular.